Quarta jornada de l'Escola d'Estiu de l'Àrea de Sostenibilitat i Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Us donem la benvinguda a aquells que us incorporeu en aquest moment, també, òbviament, als qui ens esteu seguint des de 9:45 del matí. Avui, en les dues sessions que ens han precedit, hem parlat d'accessibilitat i del dret a entendre, i ho hem fet també de la igualtat d'oportunitats i de l'accés a drets. Ho hem fet des d'una perspectiva de gènere i una altra també de discapacitat. En aquesta taula d'ara, on volem posar la mirada, és precisament en la perspectiva des del cicle de vida. En les últimes dècades hem vist com l'administració electrònica s'anava estenent, facilitant la gestió dels tràmits administratius a tota la ciutadania a través d'internet. Tot i així, durant la pandèmia, en molts casos, l'accés a l'administració per la via electrònica ha passat a ser una opció a ser l'opció única per poder-hi accedir. És una nova realitat que mereix una reflexió tenint en compte les dificultats que pot suposar per certs col·lectius, entre els quals, de manera molt específica, les persones grans. Aquest és el punt de sortida de la taula que ara tot seguit iniciarem, en el qual volem reflexionar no només de l'administració electrònica, sinó també de la societat de la informació, de quins riscos suposa per la ciutadania i especialment per aquells col·lectius que pateixen l'escletxa digital, com són, per exemple, les persones grans. També volem parlar de quin és el paper de les administracions locals per prevenir la vulneració dels drets com a ciutadans de les persones grans o, si més no, intentar contribuir-hi. Però també volem parlar d'oportunitats que ens ofereixen les noves tecnologies, com són, per exemple, la major accessibilitat o les noves opcions per vincular les persones entre elles i amb el seu entorn més proper. Amb aquests objectius, doncs, obrim aquesta taula rodona que hem anomenat l'administració electrònica i les persones grans, reptes i oportunitats, on comptarem amb el senyor Leopoldo Abad, que ens farà un primer emmarcament del tema, i també amb les experiències dels ajuntaments de Sant Boi i de l'Hospitalet del Llobregat. De tot això, com els deia, en volem parlar a partir d'ara mateix. Els presento aquests tres convidats que els anunciava. Comencem per el senyor Leopoldo Abad Alcalá. És catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat CEU San Pablo de Madrid. És investigador principal de diversos projectes de recerca competitius finançats per institucions públiques estatals i autonòmiques sobre precisament escletxa digital generacional. Compta amb 3 sexennis reconeguts per la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora. Senyora Abad, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Muchas gracias a usted por acompañarnos. També comptem amb la participació de la senyora Obdúlia Martos Prieto. És diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona i màster en Polítiques Socials i Comunitàries per la Universitat Autònoma de Barcelona. Té postgraus en Intervenció en Famílies des de l'enfocament sistèmic. És especialista en Solucions Sistèmiques d'Ajut i Teràpia Integrativa aplicada a la infància, a l'adolescència i la família, i té més de 20 anys d'experiència en la gestió pública i privada de polítiques socials d'atenció a les persones. Senyora Martos, bon dia, benvinguda. Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Gràcies. I finalment els presento a la Maria Baello, és tècnica del Pla Integral Les Planes Blocs Florida a l'Hospitalet del Llobregat. De formació és educadora social i psicopedagoga i té una àmplia experiència en el treball en l'àmbit comunitari, especialment en la infància i en l'adolescència. Benvinguda, Maria. Bon dia a tothom. Gracias por acompañarnos también. Leopoldo Abad ha sido investigador principal de varios proyectos de investigación sobre brecha digital generacional. En su libro Alfabetización mediática para la e-inclusión de personas mayores, habla de la inclusión digital de las personas mayores como uno de los retos vinculados al envejecimiento activo y al empoderamiento de las personas mayores, rompiendo así con la denominada brecha digital generacional. Como profesor de Derecho Constitucional, señor Abad, nos gustaría que nos enmarcara desde la perspectiva de derechos de las personas en relación con la sociedad de la información y específicamente la administración electrónica. Y por ello le preguntamos cuáles cree que son los riesgos y las acciones que deben proponer las administraciones en este sentido.
Bueno, buen día a tothom. Muchas gracias por la invitación a la Diputación de Barcelona para participar en una problemática que creo que es trascendente y que lo va a ser cada vez más conforme vayamos avanzando en el tiempo. Yo voy a hacer una presentación, voy a seguir el método inductivo, voy a ir de lo particular a lo general, voy a ir de la problemática concreta de la administración electrónica y su relación con las personas mayores para hacer una probablemente una panorámica de cuáles son los grandes problemas con los que se encuentran las personas mayores a la hora de abordar esa brecha digital generacional y qué podemos hacer desde las administraciones, pero prácticamente desde todo el ámbito de la sociedad civil, ¿no? Voy a, si les parece, compartir una pantalla en la que tengo una presentación que les puede servir para ver, para seguir un poco mejor estas ideas. Y yo creo que hay que empezar enmarcando y poniendo las problemáticas, las grandes problemáticas a las que nos vamos a enfrentar en los tiempos venideros, ¿no? Hay tres grandes problemáticas que son lo que algunos autores denominan el tsunami demográfico. Otra cuestión que es la omnipresencia tecnológica que empieza a ser imprevisible. Ahora se habla mucho de chat GPT, ¿no? y de todo y de los algoritmos y toda la problemática de la inteligencia artificial y luego el cambio climático. Bien, pues la brecha digital, la problemática de la brecha digital está vinculada con los dos grandes retos, con ese envejecimiento de la población en las sociedades occidentales principalmente, y con esa omnipresencia tecnológica, ¿no? Si nosotros decidimos abordar, y quizá es importante que veamos el contexto de la población en España, de 48 millones, un poco más de 48 millones de habitantes, hay que pensar que mayores de 65 son 8.757.000, o sea, un 18%. Pero es que mayores de 80 años son 2.882.000, o sea, casi un 6% de la población van a ser personas mayores de 80 años. Si nos vamos a datos y a perspectivas que ha hecho la Unión, que ha hecho Naciones Unidas, hay que pensar que en el 2050 una de cada cuatro personas será mayor de 65 años, pero es que en el año 2100 una de cada tres personas serán mayores de 65 años, con todo lo que ello implica de transformación, ¿no? De transformación social por esa situación de que la gran mayoría de ciudadanos del mundo, estamos hablando del mundo, bueno, de Europa, perdón, de Europa y Norteamérica, del mundo occidental, pues serán mayores. Hay datos que también nos permiten ver que, por ejemplo, en el 2018, los mayores de 65 años ya en el mundo, y aquí sí ya en el mundo, superan al número de niños menores de 5 años. Por tanto, nos encontramos con una problemática evidente de que hay una población que cada vez envejece, con todo lo que ello implica. Pero es que esa problemática del envejecimiento poblacional se une a una omnipresencia tecnológica de la que todos somos conscientes, no hay nada más que entrar en el metro para darse cuenta de que todo el mundo, quitando algún loco que va con un libro o con un e-reader, que a lo mejor ya es un libro, pero ya en el ámbito tecnológico, todo el mundo va con su móvil, viendo pues TikTok los jóvenes y los mayores pues dependiendo, ¿no?, también de la edad. Por lo tanto, eso es así, ¿no? Y además hay otra peculiaridad que es importante y es que la conexión a internet cada vez más se realiza por el dispositivo móvil. Dispositivo móvil que he puesto una foto bastante ilustrativa de una persona mayor con su dispositivo móvil y los problemas de adaptabilidad que tienen estos dispositivos para este colectivo. Si seguimos viendo un poco qué es lo que más se utiliza, lo que más se utiliza en internet es el correo electrónico, también probablemente porque se utiliza en el ámbito laboral, pero hay un ámbito y los investigadores tenemos, por decirlo de alguna forma, un agujero negro, que es WhatsApp. WhatsApp es una red social, la gente comparte contenido, pero es una red social privada, por lo tanto es difícil de monitorizar. Y cada vez hay más problemas para conocer lo que pasa dentro de WhatsApp, pero al mismo tiempo es probablemente la aplicación mayoritaria, incluso entre las personas mayores, ¿no?
Si nos vamos ya específicamente al uso de tecnologías de la información de TIC por parte de grupos demográficos, vemos que hay un salto cuantitativo muy grande entre las distintas franjas etarias, ¿no? Vemos, y ahí están los datos, por ejemplo, que es cierto que en el 2022, que son los últimos datos que tenemos del INE, el 73,3% de los españoles de 65 a 74 años han utilizado Internet en los últimos tres meses, pero si entramos ya entre los que aquellos mayores de 65 años que emplean Internet de forma diaria, ya solo lo hacen un 56% frente al 96,9% de personas que tienen entre 16 y 24 años. Por lo tanto, encontramos ya esa brecha digital que si ya nos fijamos en el ámbito de las redes sociales, pues esa brecha digital ya es prácticamente muy significativa. Solo un 38% tiene redes sociales y la red además mayoritaria es una red social que los jóvenes ya denostan, porque dicen que es una red de viejunos, que es Facebook, ¿no? Frente a esta realidad nos encontramos la otra perspectiva y es esa, me van a permitir la expresión, obsesión de la administración pública por la digitalización. Ahí tenemos y he puesto la Agenda de España Digital 2025, el Plan de Digitalización de la Administración Pública 21-22, donde lo que se pretende es convertir el año 2025, ya digo que no llegamos, ya avisamos de que no llegamos, prácticamente que cualquier trámite se pueda realizar digitalmente. Pero claro, en ese plan de digitalización de la administración pública, cuando en el anexo 3 se habla de los riesgos y oportunidades, nos encontramos con que no hay ninguna referencia ni a la brecha tecnológica, ni a la vulnerabilidad digital, ni a las personas mayores. Y la prueba evidente de que no se tienen en cuenta las personas mayores son estos datos. Estos datos son datos también del INE, son del 2019, antiguos, de personas que han realizado algún tipo de trámite con la administración electrónica. Como se puede ver, la franja verde es la franja de las personas mayores de 65 años, que vemos que es muy reducida, ¿no? Quizá lo que más pueden hacer es consultar páginas web de la administración, pero cuando ya llegamos a enviar formularios o a descargar formularios oficiales, es restringido y eso que hay muchas gestiones que las personas mayores ya empiezan a hacer por Internet, entre ellas principalmente la solicitud médica. Claro, esto nos plantea la duda o el reto de acceder a Internet, tener la posibilidad de acceder a información en Internet, es un derecho, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos habla del derecho de acceder a la información. La información prácticamente y cada vez más es información digital. Acceder a la información es un derecho que tienen, pero especialmente las personas mayores tenemos que preocuparnos por su situación de vulnerabilidad digital, pues así es. Hay planteamientos que plantean, o sea, y hay planteamientos que abogan por esta necesidad de prestar especial atención a estas personas mayores. Tenemos el planteamiento, por ejemplo, de Europa Digital 2030 de la Comisión Europea, donde se habla de priorizar las personas, se habla de solidaridad e inclusión, se habla de participación. Tenemos la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales para la Década Digital, que también habla de la necesidad de que la tecnología no una, no divida, no excluya. O tenemos la Carta de Derechos Digitales, donde se habla precisamente de que las políticas públicas tienen que abordar brechas de acceso, sesgos discriminatorios y tener en cuenta franjas de edad, nivel de autonomía, grado de capacitación digital, circunstancias personales, sociales, para que sea real esa participación digital. ¿Qué implica incluir a las personas mayores? Pues la inclusión digital tiene que ver con facilitar la integración, la comunicación y esa información para los mayores, mejora la relación intergeneracional, esa idea del aprendizaje continuo, que es una idea que cada vez está más de moda y que además las personas mayores, muchas de ellas, echan en falta ese ofrecimiento por parte de las administraciones públicas y por parte de la sociedad civil de que les sigan enseñando de aquellas cosas que no saben, y la tecnología es una de ellas. Y está demostrado científicamente que cuanto las personas empiezan a manejar las tecnologías, mejora la autoestima
y que son capaces de realizar aportaciones. Y luego al final, pues también la tecnología lo que te permite es participar en ese nuevo espacio público que se ha digitalizado, ¿no? Pero claro, esto choca con la existencia de brechas digitales. La brecha digital existen muchas brechas. Naciones Unidas, muchas brechas. La brecha Naciones Unidas, cuando habla de brecha digital, pues plantea muchos tipos de brechas: de acceso, de asequibilidad, de edad, de contenido, de discapacidad, educación, género, migración, ubicación, en fin, velocidad, uso útil. Todo eso son brechas digitales o circunstancias personales, sociales, económicas, que condicionan el acceso a las tecnologías de las personas. Una de ellas, principalmente, es la edad. ¿Cómo solucionamos esto? Pues hay que solucionarlo mediante la alfabetización, mediante la educación. Pero aquí he hecho una especie de resumen de cuáles son los factores que son barreras para el acceso digital. Estos es un compendio de muchas investigaciones, de muchos autores en muchos países. Edad, estatus socioeconómico, género, minusvalía, raza y dominio del idioma son las principales barreras para acceder a la tecnología. ¿Qué favorece el acceso a la tecnología? ¿Cómo se diseñan las tecnologías? La educación para adultos, la concienciación al consumidor, usuario, ciudadano de las problemáticas que se derivan de la información, porque eso te permite eliminar un concepto que existe y que está demostrado, que es lo que se llama la ansiedad tecnológica. Una persona mayor, cuando se enfrenta a la tecnología, se le produce ansiedad por los miedos que la tecnología, el miedo a lo desconocido que tiene. Favorecer la percepción del valor que tiene eso que le ofrece Internet, los bienes y servicios. Luego la autoeficacia, tener capacidad para solucionar problemas. La necesidad de que haya redes sociales para apoyar el acceso, el mantenimiento de ese acceso. Muy importante, que facilita el acceso, la composición familiar. No sé si a usted le pasa, yo cada vez que voy a Almería a ver a mi madre, me siento un rato delante del ordenador para que le explique varias cosas. Y luego, evidentemente, cuando las personas han trabajado con ordenadores, pues esa brecha digital no existe. ¿Cómo solucionamos esto? Pues como todo en la vida, con educación. El otro día leía que la educación es lo único, una vez que una persona la tiene, lo único que no se le puede arrebatar, ¿no? Alfabetización mediática, necesidad de que comprendas cómo funcionan los medios, pero ese concepto de alfabetización mediática se traspasa y pasa a convertirse en lo que se denomina alfabetización digital, la necesidad de ser capaz de manejar las herramientas digitales de forma útil, y ahí aparece la necesidad de medir cómo las personas pueden utilizar esas herramientas digitales. Y ahí podemos decir tres niveles de uso de herramientas digitales: de lo más simple, que es la competencia digital, que es prácticamente la búsqueda de información digital en Internet y a través de otras herramientas. El uso digital, que es el uso para situaciones vitales y para cuestiones vivenciales de esa tecnología. Y el último concepto, que es el de transformación digital, que es al que se supone que hay que llegar, que es la capacidad no solo, sino de ya crear contenidos, compartir contenidos y convertirse en ese concepto que está tan de moda, que es el prosumidor. No solo eres consumidor de información, sino también eres productor de información. Es eso que somos todos un poco ya en el ámbito digital, de que no solo consumimos, sino que también a través de las distintas acciones que hacemos, también somos productores de contenido. No sé cómo voy de tiempo, Nuria, más o menos. Pues me queda poco, ¿eh? Poquito. Vale, bueno, mirad, aquí tenéis una especie de los factores que influyen en esa alfabetización mediática de dos autores, Pérez Tornero, que además es catedrático de la Universidad que es autónoma de Barcelona, que además precisamente hoy está en el CEO dando una conferencia, ¿no? Estas casualidades de la vida. Y para terminar, ¿qué conseguimos cuando conseguimos que las personas mayores participen digitalmente? Pues evidentemente conseguimos que sean capaces de tener criterios para elegir, discriminar y seleccionar aquellos productos, aquella información y aquel contenido de mayor calidad y que le ofrezcan mayor utilidad, que sean capaces de sacar a la luz sus intereses, o conocer los intereses económicos, políticos y ideológicos que están muchas veces detrás de las empresas, que sean capaces, además de comunicarse, de colaborar en redes sociales, de controlar sus propios datos,
que tengan, que sean capaces también de tener habilidades para expresarse, crear productos y hacer propios y compartir con la sociedad las problemáticas propias. Y luego, pues al final, la necesidad de que tomen conciencia crítica de ese papel que están adoptando las tecnologías cada vez más en nuestra vida cotidiana, económica y social, y que vean las tecnologías como una oportunidad y no como una barrera para la participación y para la mejora de sus vidas. Más o menos he hecho un resumen lo más rápidamente que he podido y estoy a vuestra disposición. Le agradecemos el esfuerzo de síntesis, que sabemos que es complicado cuando se abordan materias d'esta magnitud. María Baello és, com els deia, comensal tècnica del Pla de Regeneració Urbana de les Planes, els Blocs de la Florida, a l'Hospitalet. Allà han obert un punt TIC amb el qual els joves amb risc d'exclusió han estat formats per donar suport presencial a les persones que tenen dificultats per fer tràmits online. Maria, a partir d'aquesta experiència, podries explicar-nos els objectius que us van dur a implementar aquesta proposta i en quin context s'està desenvolupant i de quina manera s'està desenvolupant? Hola, bon dia, buenos días. En primer lugar, disculpar a Luis Esteve, él debería estar aquí, pero por un problema familiar no ha podido ser. Estoy yo como técnica del plan integral y acompañante y ejecutora del PUNTIC, la Florida Les Planes. Antes que nada, me gustaría contextualizar un poco la situación del barrio, porque creo que es necesario para entender el proyecto. Si puedes pasar la siguiente. Actualmente estamos, la Hospitalet dispone de 6 distritos con 13 barrios. Nosotros estamos en la Florida Les Planes, que es el distrito 4. La Florida Les Planes tiene una extensión de 0,8 kilómetros cuadrados y actualmente es el segundo barrio más denso de Europa. Quiero decir, aquí viven 47.528 personas. Con esto contextualizo porque es importante la situación de dónde viene el barrio. El barrio viene de ser un barrio obrero. En 1920 se construye el ferrocarril y se considera este barrio como un barrio, una ciudad también acogedora. En 1950 toda la gente de Somorrostro, que ahora es San Martí, Montjuïc y Barceloneta, es trasladada a este barrio. Y en 1950-60, durante el franquismo, el plan sindical de viviendas genera los primeros bloques aquí en la Florida. Es en aquel momento donde mucha inmigración de Andalucía llega aquí a trabajar. Con el tiempo, vecinos y vecinas han ido sumando y formamos una población muy densa, con lo cual hay un uso intensivo del espacio público. En 2016, los vecinos aquí se reúnen para hacer una carta, escribir una carta al gobierno municipal, y a raíz de esta carta se hace como una prediagnosis municipal, que termina con la apertura de una oficina y un plan comunitario que se establece aquí. Este plan comunitario tiene una duración de 10 años, 10-13 años, y en 2018 se inician las primeras acciones de urgencias con la intención de revertir las situaciones que está viviendo este barrio, porque ahí se detecta una vulnerabilidad muy alta en muchos sentidos. Nosotros nos gusta decir que siempre tenemos dos líneas de trabajo. Tuvimos en ese momento dos líneas de trabajo, una línea rápida, donde se cubrieron aquellos recursos que no había y que sí que había en el resto de ciudad, como un SPLAI o un espacio joven o una escuela de adultos, pero tuvimos una línea más trabajada y lenta, que es la que conforma una futura diagnosis conjunta con vecinos, entidades y otros agentes del barrio. En 2019-2020 se elabora esta diagnosis compartida. Y una de las necesidades latentes que siempre salen todos los encuentros con vecinos es la necesidad de alfabetizar a la población. Aquí hay una necesidad brutal, los servicios se ven colapsados y detectan que gran parte de la población viene de la Florida en cuanto a la gestión, acompañamiento, trámites, toda la implantación digital. Todo esto, la necesidad se detecta previo pandemia. En pandemia se acentúa evidentemente. Entonces, es a partir de aquel momento, en esta diagnosis se incluye una de las acciones, que es crear un punto digital de soporte y acompañamiento a la comunidad.
2021 es cuando nosotros generamos un plan de acción, que es lo que veis detrás. Son 60 acciones que tenemos que realizar hasta el 2030, nosotros, agentes, vecinos y toda la comunidad, y se aprueba este plan de acción en el 2022. Si puedes pasar la... Sí, vale. El proyecto inicia una prueba piloto el 2022 con un proyecto de alfabetización digital y se instalan puntos TIC, que le llamamos nosotros, en varios espacios, en bibliotecas, en escuelas. Y uno de esos puntos TIC se acuerda que se instale en el centro Ana Díaz Rico, que es nuestro centro neurálgico. Aquí en medio tenemos un centro cívico comunitario y es de uso compartido para todo el mundo. Allí se instala esta primera prueba piloto. ¿Cómo? Con una primera experiencia que nosotros le llamamos C-Plan, que la asume una entidad que se llama EMA. Y lo que se pretende es que jóvenes del barrio que estén en situación de no escolarización, no inserción laboral, que no estén haciendo nada, puedan formarse digitalmente y puedan ser ellos los que acompañen a los vecinos y a las vecinas. El marco de referencia de este proyecto es el propio plan integral junto con el programa de Hospitalet. Ahí al lado os he puesto, nosotros le damos la ficha, la firma de, esta es una necesidad, la ficha roja que veis es la necesidad que se detectó por parte de los vecinos y que se describió con ellos. Esto es un modelo resumido, ¿eh? Todo esto se enmarca actualmente en la estrategia de LA.6 del Hospitalet, porque la idea es impulsar todo este acompañamiento digital. Y ahora sí, les explico rápidamente el PUNTIC. El PUNTIC nace con una formación que se llama C-Plan y se forman 12 jóvenes con capacidades para formarlos en capacidades digitales. De estos jóvenes son 4 los que consiguen superar este curso con éxito. Es un curso remunerado, esto nos costó un poquito al principio, pero vimos que era una fuente de atracción para ellos y nos ayudó. Y estos 4 jóvenes son vecinos y vecinas del barrio, son conocidos por todos los vecinos del barrio y inician un acompañamiento digital dentro del espacio comunitario de la Nadia Rico, con una premisa: no hay cita previa. Entonces, empieza a caminar al 2022 en la Nadia Rico, y detectamos, bueno, una serie de cosas que no habíamos previsto y tienen que ir tejiendo. Durante el año 2022, empezamos a coser todas aquellas cosas que van saliendo. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que ellos no son técnicos municipales, y así lo trabajamos, son vecinos que acompañan los trámites. Es decir, cualquier persona que pueda hacer su trámite en casa, estos chicos les ayudarán, pero no son técnicos, no pueden hacer gestiones que hagan los técnicos municipales. Esto cuesta porque hay un atractivo por parte de los vecinos, empieza a aparecer mucha gente en el PUNTIC y se tiene que ir ligando y trabajando de manera transversal con todos los agentes municipales para explicarles que esto funciona aquí, que la gestión de los trámites es esta y que básicamente es un acompañamiento digital. ¿Por qué digo eso? Porque nuestro objetivo del proyecto principal es facilitar un espacio orientado al desarrollo de procesos integrales de alfabetización digital y acceso a las tecnologías, pero dotándolo de un soporte personalizado. La idea es promover la participación y el empoderamiento vecinal en la gestión de sus trámites diarios, darles fuerza, acompañarles para que ellos y ellas sepan hacer esos trámites en una segunda visita, que se enseña a hacer los trámites. Si vas a pasar a la... Vale. Nosotros siempre decimos que hay dos características muy importantes que otorgan valor a este proyecto, y es que generar una relación de confianza con las personas hace que las personas sean más próximas al PUNTIC. Quiero decir, sabemos que mucha gente con situaciones de vulnerabilidad muy altas
tienen vergüenza. Hemos detectado, y lo sabemos, venimos de este ámbito, que tienen vergüenza ir a la administración pública y pedir algo que no entienden, que no saben cómo les está, que este link, que no saben dónde dirigirse. El hecho que estos jóvenes sean sus propios vecinos facilita esa comunicación y ese relax por parte de las familias y personas mayores para decirles, bueno, no lo entiendo, explícamelo 10 veces. Y esto hemos detectado que es de gran valor porque la gente se siente muy cómoda. Y otro aspecto que le otorgamos mucho valor es la brecha intergeneracional que se ha roto. Es decir, aquí teníamos una población de una edad muy elevada, con una visión del joven del barrio muy degradada, y el hecho que estos propios jóvenes, que son los que antes estaban en la calle, ahora les estén ayudando, está rompiendo muchos estereotipos y esto nos está gustando mucho. El Puntic actualmente, bueno, hasta día de hoy casi lleva 5.000 personas atendidas desde final del 2001, una barbaridad. Y una de las... hay 4.936 gestiones han hecho ya. Hemos detectado también que la gente mayor lo que necesita y lo que desea es aprender. Así como tenemos otra parte de la población que quiere el soporte con los trámites, la gente mayor quiere aprender a hacer esos trámites. Entonces empezamos a generar unas píldoras formativas que las llevan los propios jóvenes, píldoras formativas muy básicas que se han ido ampliando con el tiempo. Y esas píldoras formativas, bueno, pues empezamos en pandemia con bajar el gestor de salud, el trámite del COVID. Ahora estamos, bueno, el otro día fui a una formación que estaban estudiando el Google Lens. Tienen un grupo fijo, casi fijo, de personas mayores, mayoritariamente más de 60 años, y se dedican exclusivamente a aprender esta aplicación del banco, y lo necesitan y nos lo piden continuamente. En cambio, tenemos otra parte de la población que viene a gestionar o ayudar o a que le ayuden con todo el tema de trámites de la administración municipal. Bueno, aquí os he dejado algunos datos porque nos parece bastante sorprendente que una franja de edad de la gestión de trámites es de 35 a 44 años. Esto es algo que nosotros pensábamos que sería mucho la gente mayor que vendría, y no, la gente mayor prefiere hacerlo sola, pero enseñarse previamente. Bueno, aquí os he puesto los efectos y beneficios del punto TIC, pues es la atención y soporte digital a la ciudadanía, la ocupación juvenil, porque es un circuito, estos jóvenes se van formando para ayudar a su propia comunidad, y la idea es ir ampliando esto y que este equipo pueda trasladarse a otro mercado laboral e ir contribuyendo a esta inserción laboral. Son jóvenes y vecinos del barrio que dan soporte a otros vecinos, se rompen estereotipos y barreras, como he dicho antes, una acción intergeneracional, equiparar el acceso digital del barrio al nivel del resto de la ciudad y acción comunitaria de soporte y generación de redes sociales. Perdón si algún momento mezclo catalán. Actualmente... No hi ha cap problema, si vols fer un català. Com no, m'expresso con los dos, però a vegades m'escapa. Gràcies. És un treball molt valorat per els agents del barri, del barri del municipi. Estem tenint molta connexió amb tots els agents per treballar conjuntament i acompanyar els joves en tots els sentits. Vull dir, hem tingut situacions de resolució de conflictes perquè, clar, són joves, molt joves, que s'han trobat en situacions no massa agradables i des d'altres àrees municipals ens han donat suport i estan acompanyant-nos en resolució de conflictes, en formació, d'acompanyament emocional. Vull dir, ha sigut un projecte molt benvingut a la ciutat. I després, voldria parlar-vos de l'expansió ràpidament. Bueno, vam veure que el volum és tal que des del mobile es van oferir la possibilitat d'obrir un contenedor de vaixell i aquest contenedor actualment és un altre Puntic que circula per tota la ciutat d'Hospitalet. És el mateix, amb un jove més, com veieu aquí teniu a l'ISA,
i funciona per tot el... Cada dos mesos està ubicat en un parc de l'Hospitalet. És un punti dispersat. La nostra idea de futur actualment és poder ampliar aquests punts TICs, que sigui accessible a tothom, i plantegem posar-los en els mercats municipals, especialment perquè creiem que a molta de la gent gran no estem arribant de la ciutat. Del barri sí que hem arribat de la ciutat, i poder ajudar-los des de l'experiència que tenim en aquest projecte. Crec que estic. Molt bé, Maria, doncs moltíssimes gràcies. L'Odu Marto Prieto, com els deia en començar la taula rodona, és la cap de la Unitat de Comunitat i Vida Quotidiana de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Allà treballa en un projecte que es diu No et desconnectis, i és un projecte que forma part d'un altre projecte, que és el de Camps Blancs Transforma. No et desconnectis és un projecte pilot que té com a objectiu posar en contacte els veïns i veïnes de més edat amb el seu entorn més proper mitjançant les noves tecnologies. Odu, podries explicar una mica en quin context va sorgir aquest projecte i per quines raons vau decidir posar-lo en marxa i quins són els objectius i de quina manera l'esteu treballant? Sí, si voleu posar la presentació. Bé, el No et desconnectis és un projecte comunitari transversal que està impulsat des dels àmbits de proximitat, de serveis socials i liderat per l'Oficina Tècnica de Camps Blancs, que és un servei de nova creació. Bàsicament, l'objectiu principal és pal·liar els efectes de la solitud no desitjada amb les persones grans a través de l'ús de la tecnologia, en concret d'unes tabletes. Us contextualitzo una miqueta quin és el barri de Camps Blancs i què és el pla estratègic. El barri de Camps Blancs es va construir la dècada dels 60 per acollir famílies del polígon Bèlgica i zones de Xaboles. És un antic barri adigsa i juntament amb el barri de Casablanca forma part del districte sud. Són dos barris que estan separats literalment des del punt de vista urbanístic, tant pel parc mòbil, que és l'antiga caserna militar, com per la subestació elèctrica, que va segregar la ciutat i és a partir d'aquí on es van començar a construir a aquest districte, aquests dos barris. En relació a les persones grans i als comerços, algunes dades perquè és important en aquest projecte, comentar que al barri de Camps Blancs hi ha 1.011 persones de més de 65 anys, 349 de més de 80, amb un 40% aproximadament de persones que viuen soles. La major part són dones. I en quant als comerços, explicar-vos que el barri de Camps Blancs és un barri que està constituint de manera que les 185 comunitats comparteixen alguns espais comuns, com són zones ajardinades, parcs i també uns espais comunitaris que nosaltres li diem interblocs. I, de fet, els comerços, per això no estan a les zones comunitàries o amb les vivendes, sinó que estan ubicades en tres zones diferenciades i separades del barri. En el seu moment hi havia 132 locals que estaven destinats principalment al comerç, a la restauració també, i en aquests moments només n'hi ha 26 d'aquests locals en actiu. En quant al pla estratègic, que és el pla on s'emmarca aquest projecte No et desconnectis, el pla estratègic és un instrument de planificació i d'implementació de polítiques públiques que es va crear amb plena voluntat del govern municipal de transformar la realitat social i comunitària del barri. Nosaltres li hem dit Camps Blancs Transforma i gràcies al suport de la Diputació de Barcelona a través del seu projecte innovador Barris i Comunitats és que ens ha permès impulsar projectes com ara el No et desconnectis. Si passem a la següent... Vale. Com us deia, el principal objectiu és el de minimitzar els efectes de la solitud, però no només, evidentment, és el de millorar les habilitats i les capacitats de les persones grans amb l'ús de les noves tecnologies i també facilitar les relacions amb el seu entorn més proper,
amb la família, amb els veïns, amb la comunitat i establir vincles que, que al final ajudin a millorar el seu benestar i la seva vida. No? Evidentment, a través d'aquest projecte el que pretenem és facilitar també accions de la vida quotidiana, com és la compra, com és l'accés a serveis i com és la gestió de tràmits des de casa i a través de la tablet. No? I, per descomptat, millorar la salut emocional i mental de les persones a través de les diferents aplicacions que utilitzem. Si passem a la següent. Vale, com ho fem? Doncs a través d'un abordatge transversal, intersectorial, comunitari i generador de vincles interpersonals. Amb qui? Pues principalment, en primer lloc, amb el grup motor, que està format per l'Oficina Tècnica de Cans Blancs, per l'equip tècnic del districte i per l'equip de serveis socials. Bàsicament, el que han fet és el disseny del projecte, la definició dels agents i dels agents comunitaris que hi participen i dels circuits i, evidentment, la implementació del projecte. En particular, l'Oficina Tècnica és qui coordina el projecte de la mateixa manera que coordina la resta de projectes que s'estan desenvolupant en el marc del Cans Blancs Transforma. El tècnic de districte és el nexe entre els agents comunitaris i els professionals externs i treballa amb la xarxa comunitària des dels serveis socials, és des d'on es fa la detecció, la valoració de persones i la selecció de les participants en el projecte i, evidentment, el seguiment social dels casos que es fa amb la persona que ajuda i acompanya amb la capacitació digital a les persones al domicili. Quan els professionals externs, doncs comptem amb el suport de dues entitats molt importants i amb una trajectòria important al districte i també a la ciutat, com són la Federació Els Garrofers, que bàsicament és qui ens ha cedit el material informàtic per poder engegar el projecte i qui fa la configuració inicial i, evidentment, el manteniment d'equips i connexions. I, d'altra banda, és dit associació, que és qui hi presta els serveis a través d'una integradora social, en aquest cas és la Raquel, que és la que fa tota aquesta capacitació a domicili, fa l'acompanyament, fa la detecció de necessitats, evidentment és qui fa les sessions mensuals, presencials i telefòniques, i per descomptat que és qui treballa els vincles de la persona amb la comunitat i amb el seu entorn. Els agents comunitaris serien la tercera pota participant. Són totes aquelles persones, les entitats, els comerços i els serveis que faciliten l'atenció i l'acompanyament a la persona i a les seves necessitats de la vida quotidiana. Aquí tenim les entitats del barri, les entitats del barri, els comerços, els familiars o veïnats, o veïnat, o els veïns i veïnes, o inclús amics, que participen de manera que donen suport amb l'ús de la targeta, de la tableta, perdó, i que assumeixen el compromís de la mateixa manera de la persona, la participació en el projecte i també en el seu acompanyament, i l'àrea bàsica de salut de Cans Blancs. Com funciona? Com funciona? Bueno, com us deia, primer de tot, el que es fa, aquest projecte és un projecte pilot, es va començar ara fa un any, el juliol de l'any passat, tot i que l'atenció amb les persones que en formen part es va començar al novembre aproximadament. En un primer moment el que es va fer és la identificació de les persones candidates, que de fet la pot fer qualsevol membre que participi, però en aquest cas i principalment la fan les companyes de l'equip de serveis socials al districte. Es va fer l'exploració de cada cas i la valoració en funció de la idoneïtat de les persones d'acord a la seva necessitat i a les seves capacitats digitals i s'estableix una primera visita.
que és la visita d'acollida al projecte. Aquesta visita la fa la treballadora o treballador social de referència, juntament amb la Raquel, i amb l'acompanyament de del familiar o del veí o de l'amic, de la persona que donarà suport a la persona que hi participa. Es fa la presentació de les professionals, s'identifica quines són les necessitats de la persona en quant a tràmits, en quant a contactes, en quant a entreteniment. Es fa una breu explicació de com funciona la tablet. Es lliura el compromís de participació tant a l'acompanyant que farà el suport com a la persona i s'entrega el calendari i el manual d'instruccions. És un manual molt senzill. Aquest material el tenim al final de la presentació perquè el pugueu veure. És un manual molt senzill que explica pues, un mínim, no? Un mínim de com s'engega la tableta, com s'apaga, què s'ha de fer, un telèfon de contacte per si hi ha algun problema que la persona pugui contactar directament amb les persones que fan el manteniment i es fa la programació de la cita per la primera sessió. Com veig el xat? Com em vas dir? La primera sessió, que és presencial, i s'estableix la periodicitat per les trucades setmanals. Tot això s'anota al calendari perquè la persona ho tingui present. Allà és on t'aniran apuntant totes les visites i també tota la informació important i necessària per la persona, com són les cites al metge, com és anar a fer la compra, com és fer alguna trucada important. A partir d'aquí, es programa les tablets, es fa una configuració bàsica amb totes aquelles aplicacions bàsiques de configuració que tenim, però a més amb totes aquelles aplicacions que la persona amb les que ja està interessada o pensem que pot necessitar i es comença immediatament l'acompanyament al domicili d'aquestes persones per part de la Raquel. Evidentment, hi ha una coordinació setmanal des de la professional que acompanya al domicili i les professionals de serveis socials per tal de mantenir-les informades i traspassar informació rellevant en cas de que hi hagi alguna detecció que important que hagin de tenir en compte. Evidentment, en aquesta visita, tant a la visita a domicili com a la trucada setmanal, es treballa amb la capacitació de la persona. Es van provant les aplicacions, les van fent proves amb les aplicacions. S'explora quines motivacions, quins interessos, quines inquietuds pot tenir. Es fan tràmits conjuntament si la persona no els ha pogut fer o sola o acompanyada de ningú. Però sobretot en aquests espais són espais on són espais on es treballa molt el coneixement i la confiança mútua. Són espais on es genera, evidentment, vincle entre les dues persones, no? I és un espai que ens permet detectar necessitats i, evidentment, és importantíssim perquè la persona se sent acompanyada i atesa a casa seva. Bueno, fins ara, i en relació a la intervenció comunitària, nosaltres hem presentat el projecte a la taula tècnica, que és un espai de participació dins del pla integral de barri, i a partir del treball amb aquesta taula comunitària s'ha creat una comissió de voluntariat que està pendent d'articular. Evidentment, la prospecció de comerços al barri és constant per acabar d'incorporar tant a més comerços i a més botigues que s'hi vulguin adherir com la detecció de persones a títol individual que puguin estar interessades en participar com a voluntàries. A més, hi ha una sèrie d'elements comunicatius identificatius pels comerços per visibilitzar el projecte. En quant a les dades que tenim actualment, hi ha la prova pilot va començar amb 10 persones, d'aquestes 10 persones vam ampliar 5. Actualment hi ha 13 persones, 4 van ser baixes per motius diversos, 2 perquè van marxar de casa i altres 2 perquè realment no se'n sortien. S'han fet 115 visites a domicili, bueno, 279 trucades, hi ha 8 comerços implicats i 5 entitats. En relació a les conclusions, dir-vos que són conclusions parcials perquè
El projecte realment és ara, a finals de juliol, que aquest mes de juliol, que s'ha de fer l'avaluació d'aquest pilot. En general, dir-vos que les valoracions per part de les persones que hi participen i de les famílies és molt positiva, molt positiva, és molt important. En relació a nosaltres, pensem que és important el generar sistemes de recollida de dades tant pel recompte d'usos com per recollir el relat de l'experiència, perquè no, en aquest sentit no hem estat prou exhaustives. No? Hi ha dificultat d'alguns comerços a l'hora de portar comandes, sobretot per la manca de personal, no per la manca de voluntat. En el cas del mercat, després, bueno, durant la pandèmia i postpandèmia, ja s'ha incorporat molt aquest tipus d'atenció, de prestació. I important reforçar també la confiança amb l'entorn en relació a les característiques que actualment tenen la majoria de comerços que funcionen. O sigui, abans les persones compraven a la botiga de queviures i ara hi ha el badulaque, no? I això genera moltes vegades desconfiança per part de les persones. Sobretot generar consciència col·lectiva sobre la realitat de les persones grans que viuen soles al barri. Ara aniré molt ràpid perquè ja m'estic passant de temps. Bueno, com us deia, important a tenir en compte en aquesta fase del projecte. Hem de continuar treballant i establint ponts de relació entre l'individual i el comunitari, treballant espais de coneixement mutu entre les persones i reforçant els vincles, principalment com? Doncs a través d'espais més virtuals, presencials i d'acompanyament sempre en aquestes persones. No? Si voleu, passem. Algunes potencialitats que a la vegada també es converteixen en reptes, pues, articular una xarxa de voluntariat al barri pel barri que ajudi a incrementar les hores i la dedicació en aquestes persones al domicili. Ampliar el contingut d'aquestes visites, que no només siguin al domicili, sinó que també s'extrapolin al barri, a la comunitat, enfortir la xarxa veïnal, crear una comunitat virtual com a nexe entre les persones que participen al projecte, els comerços de proximitat i les entitats i serveis del barri, generar nous canals de comunicació amb serveis de proximitat, com ara la regidoria del districte, com pot ser la infermera de referència del seu centre de salut, i facilitar espais intergeneracionals i interseccionals on posar en valor la diversitat que existeix al barri. Com a reptes, bueno, pràcticament el que he anat dient fins ara, no? En el nostre cas, persisteix la por de les persones grans vers les tecnologies. És important continuar a treballar aquesta confiança a les persones que hi participen. Confiança també vers la tipologia de comerços que hi participen al barri amb els quals treballem, vers la diversitat cultural i ètnica al barri i establir, com us deia abans, canals de contacte directe amb els serveis de proximitat del districte que prioritzin la recepció i l'atenció d'aquestes persones que hi participen. No? I, bueno, en definitiva, poder-la replicar a altres barris. Si passem, veieu aquí tot el material gràfic, que és el material de suport, és el manual d'instruccions on hi ha recollit tot el funcionament de la tablet i que poden fer servir les persones grans i la següent, el calendari, amb els telèfons de contacte i ja estaria. Moltes gràcies, Odu. De hecho, lo enumerava, però me gustaría preguntarles de una forma más precisa, más concisa y además breve, ¿cuál es para cada uno de vosotros, de ustedes tres, son los retos de las administraciones públicas en este momento en relación con la brecha digital? Si tuvieran que sintetizarlo, que decir cuáles son los retos más importantes, más destacados, ¿cuáles serían, Leopoldo? Tiene el micro cerrado. Ay, creo. Perdón, sí. ¿Se me oye ya?
Sí, vale. Yo creo que hay dos pasos. Un primer paso que yo creo que tanto los dos proyectos van en esa línea, tiene que ver con la educación digital, ¿no? Si no conseguimos que las personas sean capaces de manejar las tecnologías, pues es muy difícil que puedan acceder a los servicios que ofrece la administración. Y luego la segunda derivada es la responsabilidad de la administración con respecto a las personas mayores. Nosotros hemos hecho un proyecto y tenemos una guía para la elaboración de páginas web para las administraciones públicas y el e-commerce para personas mayores, porque una página web para una persona mayor, el interfaz no puede ser igual que para una persona que esté habituado a trabajar con tecnologías. Entonces creo que hay una responsabilidad de hacer más accesibles los contenidos y de ofrecer accesos mucho más intuitivos, si queremos, a las personas mayores por parte de las administraciones públicas. Uh-huh. María. Comparto con Leopoldo la educación digital, porque sí considero también que es la base de todo. Creo que desde las administraciones se deben promover espacios de soporte y acompañamiento a la ciudadanía. No los hay. Ahí las personas, todo el tema de trámites y gestiones está como abandonado en las personas que se dedican a ello y no se les acompaña. Y para mí algo importante es que se tiene que adaptar la mirada a cada territorio. No se puede generalizar porque cada territorio tiene sus especificidades. Aquí nos encontramos en una situación cuando implantamos el PUNTIC que inicialmente dijimos, bueno, les pedimos a la gente que traiga el ordenador o la tablet y les enseñamos. No, es que en la Florida no hay ordenadores y tablet, no las tienen. Entonces nos adaptamos a la versión móvil. Esta mirada de barrio o de territorio más concreta es súper importante porque cada uno es diferente y cada comunidad es diferente. O tu, com dèiem, les havia enumerat, havia enumerat de diversos reptes, però si hem de triar, si hem de prioritzar, amb quins ens quedaríem? Bueno, comparteixo tot el que diuen els meus companys. També és cert que davant d'això, l'administració ha d'apostar també, com diu la Maria, per nous models integrals d'atenció a la persona des de la proximitat. Evidentment, tenint en compte totes aquestes característiques i totes aquestes particularitats, tant del territori com de la gent que hi conviu, no? I d'una altra banda, també és cert que nosaltres com a administració tendim a reproduir, en quant més als tràmits i les gestions, tenim a reproduir un model burocràtic administratiu. Tendim a reproduir el model burocràtic administratiu en el model digital, en el model electrònic. Per tant, el que estem fent és traspassar tota aquesta complexitat, no?, d'aquest sistema molt, molt farragós i poc clar en el nou model digital, no? Jo crec que hem d'apostar, l'administració ha d'apostar per sistemes molt més moderns, molt més intuïtius i molt més accessibles i, sobretot, garantir, no?, tenir en compte alguns elements, no?, que algunes mesures correctores que, tot i aquest aprenentatge, tot i aquesta capacitació, acompanyin a les persones en tot moment, des de la digitalització, però també des del suport personal i social i des de la comunitat. Hem parlat de reptes. No és ben bé l'altra cara, però mirem-los-ho amb una òptica potser més optimista. ¿Qué oportunidades nos brindan estas tecnologías de la información y las redes sociales precisamente para empoderar y vincular y favorecer la participación de las personas mayores, especialmente en las ciudades y los municipios? ¿Sigo empezando yo? Sí. Bueno, yo quería, antes no he dado el micrófono, quería completar un poco lo que han dicho Du y María, porque a mí me parece que, ahora contesto, Nuria, si no te importa. No, ningún poco, problema, por supuesto. Por completar un poco y crear un poco también de debate respecto a lo que han dicho ellas, que conocen mejor que nadie, yo quizá más de la parte teórica, pero ellas están y conocen la realidad. Yo creo que han dicho dos cosas muy importantes. Y una es que esa tendencia a la homogeneización no puede ser. Cada
cada contexto es diferente, incluso dentro de, de una misma ciudad el contexto varía por barrios, y eso lo sois conscientes de ello. Pero luego también hay una cuestión que yo quiero que perdemos de vista. Tendemos a homogeneizar las páginas web de la administración, y las personas mayores necesitan 4 o 5 cosas. Las personas mayores no necesitan citas médicas, asistencia social para algunas cosas. Quiero decir, entonces, esa idea de adaptarnos a al contexto también implica adaptarnos a las personas. No es lo mismo. Supongo que esto es más complejo y supongo que también los recursos son limitados, pero lo que se pretende, lo que hay que hacer, yo creo también, es crear modelos específicos. Nosotros proponíamos siempre que hubiera una especie de sellito grande que pusiera acceso para personas mayores, aparte de lo discriminatorio que puede ser eso, pero es cierto que pudieran entrar y que eso les llevase a un mundo paradisíaco donde hubiera 4 cosas que son lo que ellos necesitan, ¿no? Y respecto a lo que planteabas, ahora se habla mucho del envejecimiento activo. Yo creo que cada vez más el envejecimiento activo no solo es el envejecimiento de tener una vida física plena, sino también una vida digital, porque cada vez más cosas suceden en el ámbito digital. Estamos ahora en periodo preelectoral, no sé si lo sabéis, esta noche empieza. Sí. Y claro, las grandes discusiones, muchas discusiones se producen en redes sociales, ¿no? Y las personas mayores están fuera de la discusión en redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que si no queremos crear ciudadanos de segunda, hay que intentar hacer todo lo posible por integrarlos en las nuevas tecnologías de la forma que mejor a ellos les convenga, e incluso dándoles las opciones para que muchas de las veces pues no quieran integrarse, ¿no? Molt ràpidament, Maria o Edu, quines oportunitats essencials hi veieu? Bueno, claro, yo si hablo de mí, para mí hay varias. Y es la conciliación, la unificación de la información personal y la facilitación de los trámites cotidianos. Cuando hablas con las personas mayores, y nosotros lo hemos hecho aquí, el único beneficio que le ven es que pueden ver a sus nietos por la tele, por el móvil. Beneficios para ellos sin este aprendizaje previo y sin esta conexión más acompañada, me cuesta verlo sinceramente, ¿eh? Tienen que aprender, pero es como una familia, yo siempre lo comparo con lo mismo, una familia bilingüe, nace un hijo con 2 idiomas, una familia que no ha tenido un ordenador, porque en su época no había ordenador, o se adapta, y esta adaptación, cuando el ritmo es tan elevado y tan rápido, es muy difícil para ellos. Molt ràpidament, Edu. Sí, bueno, en el nostre cas i parlant des de l'experiència del No Desconnectis, evidentment, el que permet és connectar les persones amb la seva xarxa relacional més propera, amb el seu entorn de contactes, a part de poder conèixer altres persones, de participar en espais de trobada amb altres persones del barri. O sigui, és molt important, no?, el poder crear i reforçar aquest vincle entre les persones que sovint l'han perdut, aquest contacte freqüent que tenien abans amb les veïnes, amb la gent del barri, amb el casal, i crec que és important també perquè en aquest sentit millora molt el sentiment de pertinença a les persones, tant a la comunitat com a la societat. Mm-hmm. Molt bé, si els sembla, vamos a les preguntes del públic. Empezamos por Lola Padrós, de Vilanova del Vallès. Dirige una pregunta a Maria Baello i pregunta: ¿estos jóvenes que dinamizan el proyecto cobran alguna prestación? Cobran un sueldo. Ellos están contratados por la fundación y están amparados bajo el convenio de acción social, sí. Esto no lo he explicado antes. Cuando ellos hicieron la formación sí que hubo una prestación, pero una prestación mínima, más que nada atractiva, porque nos costó encontrar estos jóvenes inicialmente. Pero actualmente ellos están contratados, ¿eh? Uh-huh. Pregunta para Odu. Ana Fuster, de Santa Perpètua de Mogoda, pregunta: ¿quin criteri s'utilitza per valorar si les persones són, el perfil adequat d'entrar al projecte de No et desconnectis? Persones amb inici de demència podrien participar-hi? En aquest cas no ho contemplem.
O sigui, han de ser persones que d'entrada poden ser persones que viuen soles, poden ser que persones que viuen acompanyades o que són moltes vegades les cuidadores d'una altra persona gran. La freqüència en quant a l'acompanyament de la persona que hi va a casa no és tanta com perquè siguin persones que tinguin aquest tipus de malalties. O sigui, l'objectiu és un altre. Sí que és veritat que a través de les aplicacions i de la tableta es treballa l'estimulació cognitiva, entre altres coses, no? Però, en principi, no. Tot i així, veiem important que s'incrementi la freqüència i la presència de les persones a casa i també la implicació de les famílies i de les persones de suport. Una altra pregunta també per vostè. La Rosa Maria Zamora ens pregunta, no és difícil l'atenció telefònica en aquest projecte, sobretot amb persones grans? No és difícil, perquè la gent gran vol parlar. És veritat que la freqüència de les trucades telefòniques és setmanal i, bueno, habitualment estan una mitja de 30 minuts parlant amb aquesta persona. El que està clar és que del primer que parlen no és de la tablet, ni de les aplicacions, ni dels problemes que tenen. Del que parlen és del que han fet aquella setmana i de les coses que tenen pendents de fer per la propera vegada que vingui la Raquel a casa. No és fàcil, és veritat que, com tot, hi ha gent que presenta menys dificultats o que té menys habilitats o que porta menys temps i, per tant, hi ha temes telefònics que també tenen que veure amb resoldre problemes de la tableta, com actualitzar una aplicació. Hi ha gent que ho pot fer, hi ha gent que no ho pot fer i que requereix de la següent visita presencial, però no ho és tant com sembla. Leopoldo pregunta, ¿les tecnologies poden reducir activitats i contribuir al sedentarisme i a la falta de relacions socials? ¿Cómo combinar el acceso a aplicaciones de manera individual sin dejar el contacto social? Pues eso es uno de los grandes retos, ¿no? al que nos encontramos, ¿no? Claro, el problema de uno de los problemas también que hemos visto es que personas que se introducen en las nuevas tecnologías y en el ámbito digital empiezan a no salir de casa, empiezan a utilizar con demasiada asiduidad las aplicaciones. Es cierto que eso es un perjuicio para para esa vida activa y ese ámbito relacional que tienen que mantener, ¿no? No sé cómo habría que establecer ese equilibrio entre lo digital y lo no digital, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Aquí hay un tema complejo y es que antes lo han planteado tanto Edu como María, es que el problema de la tecnología es que se está invadiendo todos los ámbitos, ¿no? Y el problema es que buscamos mecanismos como los que ellos han planteado, que ellas han planteado de intentar favorecer la digitalización de estos colectivos, o hay una problemática muy grande, ¿no? Ahora se habla de que la inteligencia artificial va a eliminar multitud de trabajos, ¿no? Entonces, ¿cómo se adapta a personas que han aprendido ya por fin a utilizar WhatsApp a que ahora le aparezca un algoritmo que decide cosas por ellos y cómo tienen la capacidad de decidir sobre eso? Es que el problema es que la tecnología va siempre más rápido de lo que somos capaces de asimilar, ¿no? Con lo cual, es una problemática que se va a mantener en el tiempo, ¿no? Otra pregunta para usted, y nos piden en concreto un ejemplo de cómo podemos promover que las personas mayores pasen de consumidoras a prosumidoras, es decir, producción y consumo de nuevas tecnologías. Nos preguntan si hay algún ejemplo de cómo se puede promover. Los ejemplos son todos ejemplos de alfabetización, son ejemplos de mecanismos de distintas iniciativas que se producen, pues tanto en el ámbito de los ayuntamientos como en el ámbito también de las ONGs, fundaciones. Por ejemplo, yo sé que la Fundación La Caixa hace cursos para ir formando a personas mayores y que se acaben convirtiendo en no solo consumidores, sino productores de contenidos. Había un proyecto muy bonito que puso en marcha la Fundación La Caixa, allí también en Barcelona, en donde las personas iban a
volcar sus recuerdos, volcar fotografías antiguas, volcar recortes de prensa que tenían antiguos para intentar hacer y crear una memoria colectiva de estas personas mayores, que además sirviera, luego tuviera un aprovechamiento para que estudiosos de costumbres y de épocas pasadas tuvieran el acceso a ese contenido que ellos mismos habían producido. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de cómo conviertes a personas mayores en consumidores, en productores de contenidos digitales, porque además, para conseguir que se conviertan en productores, tienen que tener algún tipo de motivación. Aquí hay un aspecto que no hemos hablado y que se ha hablado tangencialmente, que tiene que ver con la motivación, ¿no? Más preguntas, en este caso para María. Nos preguntan cómo, María, valoras la relación intergeneracional que implica el proyecto que vosotros habéis realizado. Es decir, esta convivencia de jóvenes y personas mayores. Es sorprendentemente increíble la respuesta de la gente mayor hacia estos jóvenes. Pensad que me gustaría llamarlos por su nombre, porque tanto Omar como Moat, Omar y Moat son marroquíes, Isa es africano y Denisa es rumana. Son jóvenes que en el barrio han estado muy estigmatizados y ahora se los han apoderado como hijos. Estamos en ese momento de, bueno, un momento, tenemos que hacer una separación. Los adoran porque los acompañan, porque los entienden y no los juzgan. Y esto siempre nos lo dicen. Es que él no me juzga, es que no me dice, bueno, vete a la otra ventanilla. No, no, tiene la paciencia y se está con esta persona. Ha sido increíble y ha roto muchos esquemas aquí en el barrio estos jóvenes. Odo, una pregunta en la mateixa línia, més d'aquest caràcter de percepció, no? Com creieu, què us arriba, quina rebuda hi ha hagut per part de les persones grans del projecte No et desconnectis? Estan molt contentes i molt satisfetes. O sigui, estan molt contentes. Estem més preocupades nosaltres perquè veiem les potencialitats del projecte i veiem que seria important incrementar les hores d'atenció, incrementar la freqüència, però les persones molt. És veritat que s'ha de treballar molt amb la confiança d'aquestes persones. N'hi ha moltes que no s'atreveixen a utilitzar els dispositius perquè tenen por de trencar-los, perquè són de l'Ajuntament, diuen. Uh-huh. Llavors, clar, però bueno, se'n surten, s'hi han de dedicar temps per trencar amb totes aquestes barreres, però la gent està molt contenta i, com us deia abans, evidentment té molta més potencialitat. Hi ha gent que s'han d'establir aquestes relacions de confiança entre les persones i els comerços, perquè els hàbits de consum de la gran part d'aquestes persones són diferents, no?, als actuals, i per tant estaven acostumades a anar al mercat i comprar al mercat i no comprar la botiga de barris que el porta una altra persona que no coneix, i fins i tot quan truca al mercat, com que moltes vegades no s'ajusten a les seves possibilitats econòmiques o capacitats adquisitives, pues truquen al mercat perquè pensen que la noia del mercat serà la que podrà parlar amb elles un ratet cada matí, no?, i que li explicarà com va tot molt, molt bé. Molt bé. Una pregunta que adrecen a tots i que els demanaré ajuda perquè jo no l'acabo d'entendre, però segurament per desconeixement tècnic en la matèria que vostès tracten habitualment. Ens pregunten, alguna informació sobre el síndrome de l'aïllament social en joves que afecta més a homes que a dones? És un síndrome que es diu, i segur que ho llegiré malament, Ikikomori? Sí? Ikikomori? Saben de què es tracta? Ens pregunten això, si tenen informació sobre aquest síndrome de l'aïllament social en joves que afecta més a homes que a dones. I ens diuen que si estem preparats per això. Tradúceme porque no te he entendido. Es que no sí. He entendido. Discúlpeme. Nos preguntan, yo no lo entiendo porque no sé qué es este síndrome, con lo cual espero que ustedes sí. Nos dicen si tenemos alguna información sobre el síndrome del aislamiento social en jóvenes que afecta más a hombres que a mujeres y que se llama con H y Ikikomori. Nos preguntan si estamos preparados para ello.
Yo creo que a lo que hace referencia es a un síndrome. El nombre japonés tiene que ver porque se produce principalmente en Japón, que son los chicos estos que se meten en su habitación y ya solo se relacionan a través del ámbito digital. Vale. Yo no lo he estudiado, yo he estudiado personas mayores, no he estudiado este síndrome. ¿Estamos preparados? Pues yo creo que se empieza a plantear la existencia de patologías vinculadas con la adicción a las nuevas tecnologías, a la adicción al móvil, la adicción a internet, ¿no? Hay ya muchos estudios en donde plantean la problemática de la adicción a las nuevas tecnologías. Y siempre se pone como ejemplo que los grandes gurús de California, de Silicon Valley, prohíben a sus hijos tener móviles y tabletas y demás porque son conscientes de la capacidad que tienen para enganchar y para aislar del mundo real, ¿no? ¿Estamos preparados? Pues yo voy a contar una anécdota. Yo en mis clases he tenido que prohibir que los alumnos tomen notas en el ordenador, porque no están tomando notas, sino están chateando, viendo, comprando ropa o haciendo cualquier cosa. No son capaces de atender sin estar con un dispositivo tecnológico, ¿no? Entonces, pues sí, no sé si estamos preparados, pero tendremos que estar preparados en un futuro para abordarlo. No sé si las demás ponentes quieren añadir algo. Yo lo que tenía era una duda, porque creo, Leopoldo, que antes has hablado de esto también, del aislamiento de las personas mayores. Entonces, me ha sorprendido. Y no sé tampoco en qué franja de edad se sitúa esta posibilidad, ¿no? La del aislamiento, porque me resulta extraño en gente joven o adulta, pero no mayor. Pues nos abrís un campo de investigación. Los académicos siempre estamos buscando nuevas cosas que investigar y a lo mejor podría ser interesante. Yo creo que se ha tratado y se ha estudiado en personas jóvenes esta idea del aislamiento, pero no en personas mayores. Claro, cuando una persona mayor tiene dificultades motoras, si se le abre un mundo al que poder acceder inmenso, como es el que ofrece Internet, sin necesidad de desplazarse, pues es evidente que si le cuesta desplazarse y tiene la facilidad de poder acceder a toda esa realidad, lo que va a hacer es dejar de desplazarse y convertirse en una persona mucho más sedentaria y utilizar los dispositivos que le ofrece, o sea, las opciones que le ofrecen las nuevas tecnologías. Eso es una de las cosas que tenemos que evitar. ¿Y cómo se evita? Pues supongo que es complicado, ¿no? Pero sí es una problemática que creo que va a surgir y que cada vez va a ser más corriente. No hay más preguntas. Como no hay más preguntas, no hemos agotado el tiempo, si me lo permiten. Yo les quería hacer una reflexión más en este caso desde el punto de vista de mi gremio, desde el punto de vista periodístico, porque estamos realmente muy preocupados en que esta formación en la alfabetización mediática normalmente se centra en la capacitación técnica, pero no se dan herramientas para un uso crítico del enorme volumen de información al que acceden. Y hoy en día esto está siendo una fuente de desinformación muy peligrosa, especialmente, citaban el periodo electoral que empezamos, ¿no? Pues en procesos como estos, no tener suficientes herramientas a través de la formación para saber dilucidar en esa enorme cantidad de información en la que se mueven, puede ser realmente un peligro. Y consideramos que especialmente las personas mayores son muy vulnerables. Bueno, me ha parecido que en la formación iba más hacia el ámbito técnico. No quiero monopolizar la palabra. Si recordáis, hay como hay varias fases en la alfabetización. La última es la idea de la asunción de la información de manera crítica, ¿no? Un dato, Nuria, que además lo has planteado tú, quien más comparte, hay un estudio que demuestra que quien más comparte fake news son las personas mayores, porque no tienen la capacidad de discriminar lo que es verdad de lo que no es verdad, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con la educación. Fíjate que cuando se hablaba de abordar la brecha digital, primero hay distintas fases, claro, dependiendo, y volvemos al contexto.
La primera fase, el acceso. Tienes que tener acceso, tienes que tener, pues, contaba María que la gente iba sin ordenador y sin tablet, pues tenías que permitir el acceso a través del móvil. Primero es el acceso. Segundo es el uso útil, la capacidad de encontrar información que te sirva para tu vida cotidiana. Y ahí, pues, todo el proyecto de Odu que ha planteado tiene que ver con eso, ¿no? Y luego, el último, que es el último paso de alfabetización digital, tiene que ver con la capacidad crítica para abordar los mensajes. Pero ese es el último paso. Claro, en las personas mayores, este paso, pues si se logra, es complicado porque, por decirlo de alguna forma, tienes que ir construyendo bloque a bloque, ¿no? Y este es el último bloque que no lo puedes construir si no tienes todo lo anterior, ¿no? Muy bien, pues no hay más preguntas. Si no quieren añadir nada más, cerraríamos aquí esta mesa redonda. Llegaban mensajes, no sé si han tenido oportunidad de verlo a través del chat, de felicitación a todos ustedes por esta mesa redonda que ha sido realmente muy interesante. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Gracias. I nosaltres deixaríem aquí aquesta quarta sessió. Demà ja encarrilem la darrera de les jornades d'aquesta escola d'estiu de l'àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Ens veiem demà a 2:15, també en format online. Molt bon dia. Gràcies.